这是巨大的意义。生活与女人在一起意义重大，没有女人，生活就没有意义。但女人是伟大的污迹了。如果她利用她，如果她习惯或无聊，然后恰碰事，一切都被给予，因为这是真的。这就。Impresionante, s, Imp <S ¿verdad? <laughs> ¿Quién me iba a decir a mí que en 2024 iba a ver a Alfari hablando chino? Tela, o sea, tela. Eh, el otro día estuve comiendo con mis compañeras de trabajo y realmente nos echamos unas risas viendo el vídeo, no, no os voy a mentir, pero llegó un momento en el que ya dijimos, venga, vamos a ponernos serios y empezamos a reflexionar y realmente eh, nos daba miedo porque empezamos a pensar, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? ¿Qué es el futuro? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Y es que, si lo pensáis, la inteligencia artificial está cambiando el paradigma, está cambiando la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos relacionamos, la forma de aprender, de enseñar y de educar. Y todos estos cambios tan vertiginosos en un periodo de tiempo tan corto, al final generan una sensación que el ser humano tiene en su ADN, y es el miedo. Si pensáis, la RAE define el miedo como una situación real o imaginaria. Que puede generarnos inquietud, que puede generarnos angustia o incluso nos puede llegar a generar ansiedad. Y es que, como digo, todos estos cambios dan miedo. Pero si hay algo que también nos caracteriza a los seres humanos es la capacidad de adaptación y los resilientes que somos a, en todas las etapas de nuestra vida. Al final, eh, la inteligencia artificial es algo que ha surgido recientemente, pero eh, hemos vivido muchos cambios tecnológicos a lo largo del tiempo. Yo soy de la generación de los millennials. Yo nací en el 86. Además, nací en un pueblecito de Salamanca. Siempre me crié en el ámbito rural. Por cierto, Salamanca, si alguno no lo conocéis, ciudad totalmente recomendable. Estáis tardando en ir. Y, y en este sentido, yo también viví muchos cambios. De hecho,. Me acuerdo, el conectarme a Internet desde mi casa, desde el pueblo, eso sí que daba miedo. Eso era otro nivel. Para, para conectarte a Internet en aquella época, tú tenías que hacer casi un máster. Desconecta el cable de red, conéctale al del teléfono, el pitido que te estaba dilatando el oído durante dos horas. Y de repente, cuando ya casi estabas conectado... Se escuchaba la voz de mi madre desde el salón. Isabel, corta eso, que no tengo teléfono y me va a llamar tu tía. Y yo siempre era, por favor, cinco minutos más, que estoy casi conectada al Messenger. Que ni Messenger ni Messenger, que cortes eso y punto, ya está. Y entonces a mí ya no me quedaba otra opción más que irme al cibercafé. El cibercafé era lo más, o sea, era el sitio donde se socializaba, era el lugar de moda del momento. Tú llegabas al ciber, hacías una cola de dos horas como si estuvieses en la carnicería. Pero te daba igual. O sea, el caso era tener un ordenador para poder meter un euro y hacer lo más importante que tenías que hacer. Punto número uno, conectarte al Messenger para hablar con tu amiga a la cual llevabas dos horas sin ver, pero con 17 años dos horas es como una eternidad. Y por otra parte, lo más relevante. O sea, subir al Twenty la foto de postureo del fin de semana. O sea, era como mi prioridad número uno. Y todo esto que os estoy contando, que en su momento era como tan disruptivo, tan innovador, nos íbamos a volver locos, qué iba a pasar con el uso de Internet y de, y de determinadas redes sociales, todo eso a día de hoy ya está obsoleto, o sea, ya está totalmente desfasado. Entonces, ante las nuevas tecnologías yo tengo un lema y es que o te renuevas o mueres. Mirad, eh, os voy a presentar a una chica, no sé si la conocéis o os suena, ella se llama Alba. Alba es una presentadora de televisión en franja primetime. Además, Alba tiene un perfil de Instagram donde sube información, fotos, eh, publica eh, reels, eh, etc. Eh, Alba tiene algo especial. ¿Y sabéis qué tiene de especial Alba? Alba no tiene miedo. ¿Y sabéis por qué Alba no tiene miedo? Porque Alba no existe. Alba está generada por inteligencia artificial. Alba eh, es una persona generada por inteligencia artificial. Entonces, imaginaos lo que nos puede costar discernir la realidad de la ficción. O sea, vivimos en un mundo superambiguo donde todos estos cambios que estamos abordando lo estamos haciendo realmente rápido, pero es que esto ya forma parte de nuestra vida. Esto no es el futuro, esto es el presente y lo estamos viviendo ya. Y las nuevas generaciones les pasa exactamente lo mismo. O sea, las nuevas generaciones ya nacen con la tecnología. Los niños nacen con un móvil debajo del brazo. Eh, aquí, en esta imagen, os presento a Lucas. Lucas es mi hijo. Lucas tiene tres años y medio. ¿Sabéis cómo yo defino a mi hijo Lucas? Lucas es un máquina. Así de claro. Bueno, lo digo yo que soy su madre, claro. Eh. Lucas eh, ya podría tener vocación perfectamente de ser ingeniero informático, porque tú a Lucas le das un móvil. Y Lucas te lo sabe desbloquear con tres años y medio, se sabe meter a YouTube y te sabe buscar un vídeo. O sea, imaginaos la forma en la que estamos cambiando y, y el impacto que esto tiene en las generaciones futuras, que como digo, la tecnología ya forma parte de, de su vida y de su día a día. Entonces, eh, esto es algo que está embebido en procesos que son relevantes y en procesos que son críticos de, de nuestra vida. Pero eh, es importante el tener en cuenta que de la inteligencia artificial y de estas tecnologías disruptivas, podemos sacar muchos beneficios. Podemos eh, realmente integrarlas para ser más eficientes. En el ámbito de la docencia hay herramientas como esta que os he puesto aquí, por ejemplo, que se llama Tomé. Tú en Tomé logueas una palabra y Tomé lo que hace es estructurarte una presentación perfectamente maquetada, ordenada eh, y al final eso es importante. ¿Por qué? Porque a los docentes nos permite realmente ser más productivos y ser más eficientes y aportar valor donde realmente lo vamos a poder aportar, que es en el pensamiento crítico y en el conocimiento que queremos transmitir y que queremos generar a nuestros alumnos. Eh, muchas veces en el ámbito del sector educativo y de la docencia el uso de estas tecnologías genera miedo y genera inquietud y como digo eh, pues es normal porque somos humanos pero tenemos que pensar que esto es una oportunidad tenemos que abordar estos retos como una oportunidad porque una cosa os voy a decir por mucha tecnología disruptiva mucha inteligencia artificial y muchos avances que haya hay algo que es inamovible y que nunca se va a cambiar y es la conexión humana la pasión, el corazón y las ganas que nosotros ponemos de transmitir a, a nuestros alumnos. Eso, ya os digo yo, que no hay tecnología que, que lo cambie ni que lo sustituya. Si pensáis, seguro que la mayor parte de vosotros eh, tenéis un recuerdo, os viene a la mente algún docente que en algún momento de vuestra vida os marcó vuestra infancia, vuestra adolescencia o os hizo replantearos determinados aspectos relevantes. Pues eso es la tecnología no lo va a cambiar y esa es nuestra baza para el éxito. En el sector educativo es verdad que no hemos sufrido muchos cambios en los últimos 20 o 30 años. Al final, la forma de impartir docencia en muchas escuelas, universidades, no hay que generalizar, pero en muchas, sigue siendo exactamente la misma. Que hace 20 años. Al final, hay un docente que va a soltar un speech, tiene un grupo de 30 a 40 alumnos, y básicamente lo que va a hacer eh, es después ranquearles o examinarles para evaluar que esos alumnos hayan adquirido unos conocimientos teóricos y además eh, competir para ver, para ver quién saca mejor nota. Sinceramente, creo que es un error. Al final no tenemos que rankear a los alumnos entre sí y tampoco tenemos que ranquear eh, o que tratar de hacer que los alumnos compitan contra la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es desarrollar soft skills, que los alumnos sean creativos, que los alumnos sean innovadores, que los alumnos sean disruptivos, que los alumnos se adapten a, a las nuevas circunstancias y a las nuevas situaciones que van a tener que abordar, que los alumnos tengan pasión, que los alumnos sean capaces de trabajar en... En equipo, que sean empáticos, que sean respetuosos, porque todo esto que yo os estoy comentando y hilo con lo que Pedro os ha comentado anteriormente, eso es nuestra baza para el éxito, porque eso ningún tipo de tecnología lo va a poder tener, porque es característico de nuestro ADN como seres humanos. Había un docente que fue pionero en, en el ámbito de la educación, que era Ian Jux. Ian Jukes eh, Tenía una frase que a mí me parece muy buena y es que tenemos que preparar a los estudiantes para su futuro, no para nuestro pasado. A esto que Ian Jux planteaba, yo lo que quiero añadir es que tenemos que ser capaces de abordar los nuevos retos que nos supone la inteligencia artificial, que tenemos que sacar lo mejor de la inteligencia artificial para aplicarlo a nuestro presente, para aplicarlo a nuestro futuro, siendo capaces de esquivar eh, y de aprender de los errores del pasado, porque esto es lo que va a ayudarnos a crear una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad más sostenible y, sobre todo, nos va a ayudar a poder brindar nuevas oportunidades a las nuevas generaciones.